Muy buenas noches, amigos de Cipolletti y de todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Desde aquí, los estudios de televisión comunitaria Cipolletti en Alem, 1075 Colegios Umbrales, y desde la sala Alberto Villanova, vamos a compartir con ustedes las cosas que pasan acá, las cosas que pasan acá en nuestra ciudad, en este Cipolletti que tiene muchas cosas para visitar, muchas cosas para disfrutar. Y en este verano tan lindo que estamos pasando, lindo en cuanto al tiempo, este 15 de marzo del 2009. Comenzamos con la información. Acá nuestro director me dice que hace mucho calor, y es cierto, y nosotros vamos a hacer un repaso de lo que fue este verano chipoleño. Unas notas filmadas durante enero y febrero. Y comenzamos con el verano cultural, con el primer encuentro del año. Allí se presentó la fórmula, este conjunto chipoleño, para cantar, despedirse y deleitar a los presentes. Los chicos de nuestra ciudad disfrutaron de este verano en la Isla Jordán, organizado por la Dirección de Deportes Municipal, y allí hacían los encuentros. Estas son imágenes.
de este día que salga el sol. Seré cobija, seré calor, cuenta conmigo, que allí estaré. Y seguimos con lo que pasó en nuestra Plaza San Martín, este centro de ciudad donde concurre todo el mundo. Y en el verano cultural, allí se presentó el titiritero Flavio González y después se pudieron escuchar y disfrutar de las canciones de Gastón Bell. Niñas y niñatos, perros y gatos, no, pero ya se voy a presentar una función de títeres. ¿Seguro que no le tiene miedo? Mejor así, porque yo sí le tengo miedo. Tenés que llenar esta canasta con las mejores sandías de la quinta. ¿Esta canasta, mami? Sí, esa canasta. ¿Cuánta canasta, mami? ¿Qué tiene la canasta? ¿Churrín, que no es igual a todas? No, esta canasta es re grande, mami, no se puede. Tiene un gusano, mira, qué asco este sandía. Pará, pará. Mami, mami, el sanguchito puede ser de jamón, queso y dulce de leche también. ¡Ay, churrinche! ¡Qué mezcla! Decime, ¿ya juntaste las sandías? Uy, todavía no se juntaron. ¿Hacerte un poquito más? No, mejor no puede hacer un jugo de sandía. ¡Ay! Entonces, así es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está todo oscuro, mami! ¡No veo nada! ¿Saque la cabeza, mijo, que se va a ahogar? En serio, mami, está re pesada. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a levantarla entre los dos. Hubo un acto en nuestra ciudad también por la justicia, por todos los fallecidos aquí en Chipoleti, en esta ciudad que ya no es tan segura.